Hola, este es mi barrio donde me he criado, donde he crecido, donde he pasado los mejores momentos de mi vida, tanto momentos buenos como momentos malos. Y los voy a invitar a pasar a mi casa para que conozcan un poco más de la vida de Cristian. Vamos. Bueno, esta es mi sala donde siempre hacemos reuniones con mi familia. El comedor. Ahora van a conocer un poco más de mi privacidad. Me considero una persona amante de los zapatos. Siempre me ha gustado combinar las carteras con los zapatos. Yo soy la hermana mayor de Cristiani. Ella desde muy pequeña era una chica demasiado... No siempre, siempre yo le dije, mi hijita, usted tiene todo el apoyo de su papá. Y de su hermana, y de su mamá también, que no está acá, ¿no? De su mamá, ¿no? Que está en el exterior. Ella tiene todo el apoyo de la familia. Ella seguía todas las temporadas de Calle 7. Y en una de esas vimos las convocatorias del casting. Entonces yo la animé, le dije, anda gordita, le dije de esa manera. ¿Puedes entrar? ¿Quién sabe? Y ella me dice, no, ¿cómo crees? ¿Cómo me voy a ver en tele? Dice ella, ¿no? Y yo le digo, anda, anda. Entonces ella se animó. No pensé que me fueran a aceptar este día por el tema del peso, digamos, ya que estoy un poquito gordita. Mi mamá tomó la decisión de irse al exterior para darnos un mejor estilo de vida a nosotros. Es ahí donde mi hermana cumple el papel de padre y madre para mí. Cuando ella era muy pequeñita, desde muy pequeñita sufrió sobrepeso. Siempre fue una chica bastante gordita. Desde los 9 años yo utilizaba tallas que no eran para mi edad. No utilizaba ropa de niña. Tenía que utilizar ropa de adolescente, ya que nada me hacía prácticamente. En esa época ella era demasiado calladita, demasiado esquiva. El tema de mis padres fue uno de los que marcó mi vida. Mi padre falló, ya que la dejó a mi mamá por otra mujer. Así que mi padre se alejó de nosotras. No nos llamaba, sinceramente. Mi papá, la verdad, es no vidente. Perdió la vista cuando yo tenía 3 años. Él, a pesar de eso, se separó de mi mamá, no entendemos cómo. Siempre fui apegada a mi papá y, o sea, fue un golpe demasiado duro para mí. ¿Cuál día yo le pedí disculpa a ella? A mi hija le pedí perdón. Porque yo fui el que fallé. Ella sabe. Y ahora yo le he dicho, mi hija, discúlpeme, perdóneme. Yo, papá, decidí perdonarte. Vamos a dejar todo atrás, vamos a seguir adelante. Que si me siento feliz ahora. Tengo el perdón de mis hijas, la disculpa del error que cometí. Te amo, mi reina, te amo, mi reina. Estoy seguro que a todo el país se le acaba de enchinar la piel al ver esto. Para conocer la vida un poquito de Cristiani, muchos jóvenes se deben estar identificando. Muchos jóvenes tienen a la mamá lejos, a un hermano, a una hermana que cumple el rol de papá y mamá también. Y de verdad que nos identificamos de alguna manera con la vida de Cristiani y la vida de muchos gladiadores. Cristiani, decisiones difíciles han habido en tu familia, separaciones, ha habido que perdonar muchas cosas. Y esto es parte de la vida de una gladiadora. Sí, la verdad es que me considero una gladiadora de vida, ya que la vida me ha dado demasiado duro, pero a pesar de eso, gracias a eso, soy lo que soy ahora. Y sé que mis padres están muy orgullosos de mí. Papá, mamá, hermana, no los voy a defraudar. Bueno, Cristiani, cuéntanos un poquito
Vemos que lamentablemente, como muchos, su mami ha tenido que irse lejos para tratar de darles una vida mejor. ¿Hace cuánto que no ve a su madre? Hace 5 años. 5 años, pero ahora tiene comunicación con ella, trata de hablar un poquito más. Sí, me comunico todos los días con ella, pero no es lo mismo tener el calor de una madre, tenerla en los momentos difíciles para que le brinde uno su apoyo. Bueno, vamos a tratar de acercarte un poquito a tu mamá. Estoy seguro que de alguna manera le va a llegar este programa. Así que este momento es para tu papá, para tu mamá y para tu hermana. A veces hacer estas cosas a través de la tele ayuda mucho a la familia. A veces uno no se dice las cosas que quisiera. Entonces, Cristiani, está tu mamá, tu papá escuchándote y tu hermana. Decirles algo. Papá, por lo que has hecho, yo ya te perdoné. Mamá, sé que estás allá para un mejor futuro. Te amo mucho y no te voy a defraudar. Hermana, gracias por todo lo que has hecho por mí hasta ahora. Sé que te hago renegar y a pesar de eso, sé que me amas con todo tu corazón. Gracias. Y la verdad, te damos un fuerte aplauso porque eres una gladiadora y es por eso que sos parte de esta gran familia, porque ahora estás demostrando que la perseverancia y esfuerzo te lleva a cumplir tus sueños. Felicidades, Cristiani. Felicidades, Cristiani. Y venga el abrazo para esta gran competidora que se animó a venir. Ustedes vieron su historia. No era fácil, era una decisión complicadita por el tema del peso. Pero así como Cristiani, usted también puede tener la oportunidad. Gracias, Cristiani, por enseñarnos que la vida te tiene muchos retos. La vida, ahí está el abrazo de Santi, que se emociona también con las imágenes. Señoras y señores, nos vamos a ir a una pausa. La vida de estos jóvenes es similar a la vida de todos los jóvenes del país. Esto es Calle 7. Ya venimos.